Buenos días a todos los seguidores del blog. Nos encontramos en el Jardín de Monforte de la ciudad de Valencia, que está situado en la Plaza de la Legión, en el distrito número 10. Les voy a hablar brevemente de la historia de este jardín. Con una superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados, es un jardín para el reposo y el encuentro con la sensación estrictamente estética y naturalista. En él encontramos gran cantidad de bellas estatuas y jarrones, relajantes fuentes ornamentales y figuras de plantas recortadas, árboles y arbustos de gran belleza y antigüedad, setos recortados y zonas de flor que hacen de este jardín uno de los más bellos de la ciudad de Valencia. Su origen se remonta a uno de los huertos existentes en la zona de Extramuros de Valencia. El nombre se debe al marqués de San Juan, que encargó al arquitecto valenciano don Monleón Esteller la construcción de este jardín. Pero realmente el nombre actual se debe a don Joaquín Monforte Parrés, que casó con una sobrina del marqués don Monleón Esteller. Por esto, este jardín, como digo, se llama Jardín de Monforte. En el año 1941 es declarado Jardín Artístico Nacional, quedando bajo protección del Estado. Posteriormente, en 1970, pasa a propiedad municipal, restaurándose y abriéndose al público en 1973, tras la rehabilitación del palacete y del trazado artístico neoclásico del jardín. De este jardín se ha dicho que es el último jardín histórico artístico del siglo XIX que queda en la ciudad de Valencia. Contiene 33 estatuas de mármol, abundancia de estanques y surtidores, un gran estanque con forma de flor de nenúfar, destacando los grandes ejemplares de magnolios y laureles. Recuperado para la ciudad por el Ayuntamiento de Valencia después de la riada de 1957 y abierto al público en la primavera Iberflora 1972, es gestionado y mantenido por la Fundación Pública Municipal de Parques y Jardines Singulares desde 1984. Bueno, buenos días a todos los seguidores del blog y amigos. Estamos haciendo esta grabación en los jardines de Monforte, por eso he hecho esta introducción sobre la historia de este jardín. Ahora ya voy a pasar a hablarles del tema de hoy, que como ya anuncié en el blog, he titulado Amor Destructivo. Bien, empezaré diciendo que el amor, como todos ustedes yo creo que estarían plenamente de acuerdo, quizá conmigo, es una necesidad fundamental del ser humano. Todos necesitamos ser investidos por el amor del otro, pero no solamente necesitamos ser investidos por el amor del otro. Hablando, por ejemplo, de los niños, me refiero a la madre, al padre, a la familia. No solamente necesitamos ser investidos, sino que necesitamos investir. Es decir, la palabra investir quiere decir depositar nuestro amor en alguien, establecer una relación, establecer un vínculo con el otro, no solamente del amor del otro hacia nosotros, sino del amor nuestro hacia ellos. Una concepción equivocada es pensar que el niño no inviste al objeto, que es un ser plenamente desvalido, que no puede investir al otro. Estamos muy equivocados. El psicoanálisis demuestra claramente que un niño recién nacido, y digo recién nacido,
puede investir al otro. ¿Por qué? Porque hay una realidad primordial, un ser primordial, un núcleo primordial, un yo primordial, como yo lo he bautizado. Yo me gusta mucho utilizar este término que yo he creado para hablar de ese ser primordial, el yo primordial. Entonces, ese yo primordial necesita también investir al objeto. En este caso hablamos de la madre, del padre, de la familia. Y fíjense ustedes otra cosa. Un niño, antes de nacer, ya se está construyendo en la mente de los padres. El deseo que los progenitores tienen de ese futuro niño, el deseo con el que invisten en su mente a ese todavía no gestado ni nacido, es primordial para ese niño o niña. Hay padres que pueden realmente sentirse muy ilusionados con ese niño que ellos piensan tener, que incluso todavía no ha sido gestado, no ha sido creado, pero está ya en su deseo. Bueno, pues esa construcción mental, afectiva y de representaciones mentales que los padres, que la pareja hace de ese futuro niña o niño, es fundamental para su existencia y para su vinculación posterior. Bien, pues como digo, esta necesidad de amar es fundamental en los seres humanos. Pero fíjense ustedes si es fundamental que cuando esta necesidad se frustra, el ser humano muchas veces tiene que establecer un vínculo a cualquier precio amoroso. Y muchas veces ese vínculo es un vínculo destructivo, enfermo, patológico. Pero es tan importante el vínculo que aún al precio de ser enfermo y patológico se establece. Entonces voy a hablarles de varios casos en los cuales se establece un vínculo así. El primer caso se trata de una mujer joven que se casa enamorada, pero que pronto, después de su matrimonio, se da cuenta que su marido es una persona inmadura, es una persona indolente, es una persona bastante irresponsable. Pero poco tiempo después, este hombre tiene un tipo de episodio neurológico que le deja una cierta secuela y una cierta, digamos, problema de adaptación. Pero no por esto, este hombre es un inválido, no. Es un hombre que tiene limitaciones, pero que puede realizar muchos trabajos y muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que este hombre, por una parte, a partir de este episodio, que le deja una cierta discapacidad, pero solo una cierta, digamos que aumenta con creces eso que les he dicho antes, que es un hombre irresponsable, es un hombre realmente inmaduro, es un hombre cuya relación con la familia, con el trabajo, es muy problemática y muy deficiente. Pero fíjese qué cosa pasa con su mujer. Su mujer, que se había casado muy enamorada de él, y supongo que él también de ella, a partir de este momento sufre un gran shock, un gran trauma. Este hombre se han roto muchas ilusiones y muchos proyectos, pero ella necesita reconstruir en su mente esa relación. ¿Y qué pasa? Que entonces se identifica profundamente con un ser enfermo y necesitado. Pero esa identificación no procede tanto del hecho de que su marido tenga una cierta discapacidad. Procede más bien de la necesidad interna que ella tiene de depositar su amor en esa persona. Y entonces todo su amor lo dirige hacia él, pero lo dirige hacia él como una persona enferma, como una persona muy necesitada. Se identifica con una persona enferma, necesitada, problemática, débil, que ella necesita investir profundamente. Esto la lleva a hacer que su marido, que esos problemas que tiene su marido,
aumente y él se haga cada vez una persona más y más irresponsable, de manera que no hace nada, absolutamente nada. Ella asume toda la responsabilidad de ese hogar, de esa casa, a nivel del hogar, a nivel económico, a nivel laboral, a todos los niveles. Pero ¿por qué asume esto? Como les he dicho, lo asume porque ella ha tenido en su historia personal graves carencias y graves deficiencias en el sentido de la investidura amorosa que ella ha necesitado recibir y que ella ha necesitado depositar en los demás. Y por tanto, ella renace este problema, repite esta estructura, esta organización que ella tiene en su inconsciente de haber sido una niña bastante abandonada, bastante realmente carente de ese amor, y necesita por esto investir al otro de un gran amor, porque ella tiene esa necesidad. Entonces ella se esfuerza, se lo da todo, se convierte en una especie de redentora de la necesidad de este hombre, lo mima, lo vigila, lo cuida de noche y de día, porque ella en su mente produce una patología mucho más grande que la que realmente tiene este hombre, que como digo, podía haber realizado una serie de trabajos. Entonces, ella, como digo, ¿por qué se identifica tanto con este hombre? Pues se identifica porque ella tiene la oportunidad de ver, de verse en él, de ver en la impotencia y en la carencia y en el problema que él tiene, se ve ella misma. Es como si ella viera a través de él su propia historia, su propia necesidad, su propia carencia, su propia necesidad de ser amada y ser querida y no ser abandonada, y no sentirse sola, ni triste, ni deprimida, que es lo que había sucedido en casi toda su infancia. Y porque ella tuvo una madre fría, una madre seca, una madre que podríamos decir una madre muerta desde el punto de vista afectivo, y por esto ella inviste a este hombre así. Y entonces ella, a través de esta investidura, satisface su pulsión, su necesidad amorosa, pero también satisface su narcisismo. Ella tiene una imagen poderosa a través de esta entrega, a través de todo lo que hace por él. Se muestra activa, generosa, emprendedora, resolutiva, y a través de esto ella tiene una imagen buena de sí misma, aunque muy patológica, que necesita realmente recuperar de aquella imagen de impotencia, de sometimiento y de carencia que tuvo de niña. Por tanto, fíjense ustedes cómo una enfermedad, una persona relativamente desvalida, como era su marido, a ella le proporciona la situación ideal para realmente recuperar su capacidad de amar, su narcisismo, la imagen que ella tiene de sí mismo, su identificación y, digamos, una especie de relación con el mundo donde ella puede depositar su amor hacia el otro. Esto realmente ha sido para esta persona un amor destructivo, Pero quisiera decirle una cosa. ¿Por qué esta persona establece esta relación amorosa destructiva? Mire, la establece porque, ¿cuál hubiera sido la alternativa a esto? Mire, la alternativa a esto habría sido la siguiente, que esta persona, cuando se dio cuenta de la situación, le hubiera dicho a su marido: mira, vamos a ver, yo te puedo ayudar, sé que tienes un problema hasta cierto punto, yo me hago cargo de eso y te voy a ayudar, porque soy tu mujer y te quiero, pero mira, lo que no voy a hacer es establecer contigo una relación enferma. Por tanto, no solamente te voy a ayudar, sino que también te voy a exigir. Tú no puedes convertirte en un indolente, como era un indolente total, pero total es realmente la palabra adecuada, y convertirme a mí en tu esclava. No, yo también te voy a exigir. Yo también te voy a pedir que hagas lo que tengas que hacer. No todo porque tienes una carencia, pero sí hasta donde pueda llegar. Y yo soy capaz de exigirte, yo soy capaz no de reprimirme, porque esta persona tenía mucho miedo a sacar esa rabia que muchas veces le producía a su marido porque no hacía absolutamente y la había convertido en su esclava.
no podía sacar esa rabia, porque ya en la relación primordial e infantil que ella estableció, nunca pudo sacar esa rabia. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder el amor, el poco amor que tenía. Y entonces se hizo una niña, digamos, excesivamente amorosa, en el sentido, me refiero, del anhelo que ella tenía interiormente de amar. Y se hizo una niña excesivamente amorosa, una niña, que no podía afirmar su personalidad, porque cada vez que pensaba en afirmar un deseo suyo, un pequeño deseo, una iniciativa, un pensamiento, un afecto, eso a ella le producía mucho miedo y le producía mucha culpa, porque en esa afirmación había una rabia y una agresión. Y por tanto, esa culpa no le permitía realmente una afirmación sana y volvía de nuevo a establecer una relación patológica, una relación enferma, que, como digo, no le permitía realmente afirmarse en la relación. Tenía un miedo horroroso a perder el amor que ella necesitaba ofrecer a los demás y el que ella necesitaba recibir. Esto sería un poco el resumen de este caso. Es importante que se den cuenta que lo que realmente impide a esta persona afirmarse es el temor a la pérdida del amor. Es ese temor el que uno otra vez se reactiva dentro de ella y lo obliga a volver atrás, a volver al sentimiento de culpa que le produce la sola sensación de ponerse agresiva, de ponerse violenta, y de ponerse agresiva, de ponerse, digamos, valiente y reclamar agresivamente aquello que se le debe, aquello que ella necesita, porque realmente eso no se lo dan. Bien, este sería el primer caso. Quiero hablarles de otro caso. Miren, el siguiente caso es muy diferente a este. Un señor trabaja en una empresa que tiene su padre. Es una empresa de ingeniería. Y en esta empresa él ocupa un lugar muy importante. Llega un momento en que su padre se jubila, pero esa empresa ha entrado en quiebra. Aquí en España hubo una crisis en el año 1992, si no recuerdo mal, que muchas empresas dieron en quiebra, lo mismo que está pasando ahora. Entonces, este señor, que le ofrecieron en ese momento tres puestos de trabajo diferentes, y los tres muy buenos, porque él tiene una alta cualificación profesional. Su padre le dijo: hombre, hijo mío, me gustaría que siguieras con la empresa esta, que es la obra de toda mi vida. Y él le dijo: pero hombre, papá, pero si es que esto está en la ruina. Ay, sí, pero a lo mejor tú podrás levantarla, ¿no? Es que es la ilusión de mi vida. Él se dejó cautivar por la propuesta de su padre y quiso rescatarla. Pero esto le llevó a la ruina económica, pero a una ruina casi total, casi total. De manera que no tenía dinero para nada, ni siquiera para atender a sus hijos. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no se enfrentó con su padre? Enfrentarse es una palabra. ¿Por qué no le dijo a su padre: mira, papá, no, porque esto no tiene solución? No tiene solución, y entonces va a ser la ruina de mi vida, como así fue. Pues por una razón, por la misma razón que la mujer anterior no se debió a enfrentarse con su marido y a decirle: oye, que no estoy dispuesto a tolerar que me tomes el pelo, no estoy dispuesto a tolerar que me conviertas en esclava tuya. Pues eso hizo este hombre, que se convirtió en esclavo del deseo de su padre, porque no se atrevió a plantarle cara y a decirle: oye, papá, que no hago esto. No hago esto porque no tiene ningún sentido. ¿Y por qué? Porque igual que la persona anterior, que esta mujer, él era un hombre carente de amor. Tanto su padre como su madre eran hombres que no tenían casi ninguna capacidad amorosa. Eran taciturnos, aislados. Eran personas que no sabían tener muestras de afecto, ni verbales, ni físicas, de ninguna forma. Y este niño, este chico, se crió con un anhelo enorme de recibir y poder ofrecer ese amor. Y entonces no pudo realmente, cada vez que él pensaba en enfrentarse a su padre y plantearle que no, se enfrentaba a su propia agresión. Y entonces
no podía aspirar a una vida placentera, buena, satisfactoria. ¿Por qué? Porque ese proyecto estaba lleno de culpa. De culpa porque era como decir, si hago esto, dejo abandonado el proyecto de mi padre, lo abandono a él. Y él estaba identificado con ese padre que a su vez había sufrido también los mismos problemas que él sufría con él, que era una infancia muy abandonada y muy desprovista de amor. Este sería el segundo ejemplo. Fíjense ustedes cómo en los dos casos, tanto esta mujer como este hombre, realizan un proyecto en el que el sentimiento de culpa, de al sentir dentro de ellos la idea de enfrentamiento con su, en este caso con su marido y luego en el segundo caso con su padre, hace que inhiba esa energía, esa fuerza, esa potencia, esa posibilidad para convertirse en personas felices, en personas, porque en el primer caso esta mujer, yo que conozco el caso exhaustivamente, tenía que haberle dicho a este hombre, oye, mira, no estoy dispuesta a ser tu esclava. Y además, te voy a mandar a paseo y me voy a separar de ti, porque estás abusando estrepitosamente de mí. Y te voy a dejar, y voy a ser feliz, y voy a tener un proyecto propio. Pero no se atrevió, como en el segundo tampoco se atrevió. Este es el amor enfermizo y este es el amor patológico de estas dos personas. Bueno, ahora quisiera desplazar esta situación de los dos casos que les he hablado a una situación más general, en la cual quiero implicarles a cada uno de ustedes. Porque claro, ustedes habrán podido pensar, bueno, pero es que estas personas de las que ha hablado este señor son personas un tanto enfermas y por eso hacen eso. Miren, no.
Es verdad que son personas con una personalidad enferma, las dos, o eran con una personalidad enferma. Aquí aprovecho para decir que cuando hablo de personas, de estas personas, tengo permiso de ellas, he pedido permiso a ellas para hablar de ellas. Esto quiero decirlo claramente. Y siempre llego con ellas a un acuerdo de que hablaré de ellas, ellos me dan su permiso, siempre y cuando no puedan identificarse. Y estas son la, este es el caso de ahora, como la mayoría de los casos de los que he realizado en otros vídeos. Bien, pues esta situación de estas dos personas quiero desplazarla, llevarla, trasladarla a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a todos. Vamos a ver, mire, en todos tenemos dentro de nosotros un proyecto más o menos definido, más o menos bien planteado, más o menos realmente serio, eficaz, congruente, etcétera, etcétera. Pero ¿quién no tiene un cierto proyecto? Bien, este proyecto de vida está, empieza por una apertura al mundo. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo. El mundo tiene aquello que nosotros necesitamos como personas. Entonces, en esa apertura vamos al mundo y llevamos un proyecto afectivo, un proyecto cognitivo, un proyecto profesional, un proyecto amoroso, un proyecto erótico, y vamos al mundo. Y en ese mundo nosotros tenemos que poder lograr realizar ese proyecto. Por supuesto que hay muchas dificultades, pero intentamos al menos realizar ese proyecto. Pero muchas veces el problema de la realización de los proyectos no está fuera de nosotros. No quiero hacer con esto una negación de la realidad, no quiero decir que la realidad sea fácil, no. La realidad es problemática, es difícil, es a veces desesperante, es un desencuentro a veces, otras veces hay un encuentro. Pero, ojo, ¿dónde está muchas veces nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de tener una afirmación clara con respecto a ese mundo. Y ese mundo no es un mundo abstracto, estoy hablando de nuestra afirmación con los amigos, con nuestra pareja, con nuestro entorno laboral, con cualquier tipo de relación en la cual tenemos que tener claridad en nuestros planteamientos, sean nuestras ideas. Por ejemplo, ustedes están en una conversación con amigos, ¿realmente usted dice lo que de verdad piensa? ¿Realmente dice usted lo que de verdad siente? ¿O se ha hecho ahí un arreglito en el cual usted deja de ser usted mismo para quedarse a medio gas y para ser tener una medio personalidad, o una personalidad, digamos, débil, oscurecida, realmente no clara, no transparente? Este es el problema que nos plantea en estos casos. Todos nosotros podemos tener una cierta patología para no definirnos ante la vida. Y tenemos que definirnos. ¿Por qué? Porque eso es bueno para nosotros. Porque eso es bueno para esta sociedad. Porque eso querrá decir que el proyecto que llevamos dentro somos capaces de realizarlo, no de inhibirlo, no de vivirlo con temor, no de dejar de realizarlo, porque afirmarnos y poner nuestra agresión al servicio de nuestro yo y al servicio de nuestro proyecto es algo positivo y bueno. La agresión a veces tiene una mala literatura, pero la agresión es un sentimiento bueno, porque podemos utilizarlo para dos cosas, o bien para destruir o para ponerlo al servicio de nuestra afirmación de un proyecto de vida, y también para decirle a alguien que no nos respeta, decirle, oye, que conmigo no se puede jugar, que tú no me puedes tomar el pelo. Eso es poner la agresión al servicio del yo y al servicio de un proyecto. Y entonces, ese proyecto de vida no se queda enmarañado, enredado, en una dificultad para asumir la agresión y convertirla en pensamiento, en actividad y en proyecto, o para sentirnos atemorizados, inhibidos, apocados, tímidos, aislados, etcétera, etcétera. Por tanto, yo les pido a ustedes que reflexionen sobre esto, porque de esto dependen muchas cosas importantes de su vida y de la vida de cualquier persona, y que analice si ustedes han hecho así como una especie de acomodación un tanto enfermiza,
un tanto como decir, bueno, yo estoy aquí en el mundo, ya tengo así un poquito, me he acomodado, me he adaptado, pero piense si esa adaptación o esa acomodación, que es necesaria, pero puede ser una acomodación, una adaptación enfermiza, o puede ser una acomodación sana. Yo les pido a ustedes que piensen sobre esto y que realicen cambios en ustedes si tienen que realizarlos. Y ahora quisiera llevar el tema de hoy, amor destructivo, a un nuevo escenario. Esta vez a un escenario económico, social y político. Mire, vamos a ver, podemos hacernos esta pregunta. La organización, las estructuras básicas de nuestra sociedad, ¿crean, dan la posibilidad de crear un amor sano o un amor destructivo? Evidentemente no podemos responder con un sí o un no, sería una posición demasiado excisionada, demasiado dividida, demasiado escindida. No. El tema requiere muchos más matices, pero veamos la siguiente idea. Yo he dicho a veces en vídeos en este blog que la sociedad, lo que llamamos este sistema, que llamamos el sistema capitalista, aunque yo creo que a algunos ya le da miedo decir ese nombre, porque yo creo que les da miedo porque piensa que cuando uno habla del sistema capitalista está pensando que los sistemas comunistas, etcétera, que han fracasado, uno si no está a favor del sistema capitalista de una forma radical, es que está a favor del sistema comunista. No, hombre, no, señores. Los seres humanos tenemos la capacidad de crear, y nosotros, entre todos, podemos crear otro sistema mejor que este. El nombre lo de menos, pero vamos a ver, un sistema que en sus bases, porque al fin y al cabo el sistema capitalista es un sistema económico, fundamentalmente de estructuras económicas que condicionan todas las estructuras, todo el resto de estructuras sociales, políticas, culturales, etcétera. Por tanto, estamos hablando, es como si un edificio ustedes lo cogen
hacen los pilares, tanto los horizontales como los verticales, de una determinada manera, y eso condiciona luego todo el edificio. Por supuesto que lo condiciona dónde tienen que ir los tabiques, etc. Por tanto, lo que quiero decirle es que este sistema puede crear lo que yo llamo una libertad amenazada, un amor amenazado. Y le voy a poner ejemplo. Mire, ¿por qué? Porque produce en nosotros un gran miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque crea unas relaciones y una situación de dependencia muchas veces muy grande. Piensen ustedes que si los medios de producción, las empresas de cualquier tipo, están en manos de muy poca gente que tiene un poder enorme, las personas que entran dentro de ese sistema, de esa empresa, de ese lugar, sea la empresa del tipo que sea, están condicionadas a esas personas que tienen el poder. Por tanto, lo que ellas pueden hacer, es decir, el proyecto que ellos llevan dentro, el proyecto me refiero emocional, afectivo, cognitivo, de lo que quieren, de los sentimientos que quieren expresar, de las ideas que podrían proponer, de lo que se les ocurre, está condicionado por la idea de decir, a ver, esto que voy a decir, o esto que voy a hacer, o esto que voy a expresar, realmente me puede llevar a que me den una patadita y me digan, oiga, usted se va fuera porque eso que dice y piensa no está de acuerdo conmigo, que yo soy el que tengo aquí el capital y el poder. Fíjense ustedes que esta situación provoca en muchísimos millones de personas un miedo a perder un medio de vida, a perder un dinero que muchas veces necesitan para cosas absolutamente elementales, comer, tener una vivienda, vestir, alimentar a sus hijos, etc. Por tanto, es una cosa muy importante. Entonces, ¿qué solución tenemos ante esto? Mire, lo que yo le quiero decir es que tenemos que construir entre todos, tenemos que crear una sociedad que no produzca miedo. Para no producir miedo, no tiene que producir dependencia, tiene que producir relaciones de igualdad, relaciones donde yo soy respetado y yo te respeto a ti, pero para que eso sea posible, no puede ser que unos tengan en sus manos el dominio y sean los dueños de este mundo, porque entonces son también los dueños de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestra realización como seres humanos. En ese sentido digo que tenemos que cambiar este sistema, claro que sí, y tenemos capacidad para crear, para diseñar nuevas formas de vida, nuevas formas económicas, nuevas formas políticas, nuevas realidades culturales. Seamos atrevidos, no tengamos miedo, atrevámonos a, aunque no tengamos de una vez por todas la oportunidad de diseñar un proyecto propio, pero es importante que tengamos dentro de nosotros un proyecto propio y que, aunque a veces tengamos que pasar por muy diversas fases, esas fases sean fases de liberación, que aunque sean poco a poco, aunque sean incluso lentamente, cuando vayamos teniendo años en la vida, siendo mayores, podamos mirarnos a nosotros mismos y decir, caramba, es verdad que hay mucha dificultad en este mundo, en esta sociedad, para liberarse uno, para sentirse uno un ser libre, pero he hecho todo lo que he podido para ir de fase en fase, de etapa en etapa, construyendo y realizando un proyecto liberador. ¿Liberador de qué? De mis sentimientos, de mi libertad, de superar los miedos, de no tener miedo también, de correr riesgos, de ser atrevidos. Yo mismo he pasado por muchas etapas en mi vida, he ido poco a poco atravesando esas etapas y teniendo un proyecto que, francamente, les diré, y serenamente, yo me encuentro a gusto con ese proyecto porque creo que he ido poco a poco construyendo un proyecto de libertad, un proyecto de responsabilidad. Es decir, una persona, la libertad está estrechamente entrelazada con la responsabilidad.
una persona verdaderamente libre es una persona verdaderamente responsable, que no solamente asume la realidad de su vida, sino que asume la realidad del mundo, es decir, que está abierta al mundo y se da cuenta que frente a ese mundo él tiene que dar respuestas. Eso es la responsabilidad. La responsabilidad es dar respuestas a nuestros problemas, a los problemas de nuestro entorno y a los problemas del mundo. Eso es una persona responsable. Eso es una persona que ha superado la fase de sometimiento, de adaptación enfermiza, de patología, de miedo a la libertad, como diría Erich Fromm, o como dice aquel famoso libro de Erich Fromm, que recomiendo a todos que lo lean, un libro que en su momento tuvo un éxito mundial y fue prácticamente traducido a todos los idiomas. Yo les recomiendo que lean este libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Si no recuerdo mal, pueden encontrarlo en la editorial Paidós. Bien, entonces, esta sería la tercera fase de este vídeo. Por favor, no construyamos entre todos una sociedad enferma. Les he presentado el tema de hoy, amor destructivo, en tres momentos diferentes y en tres espacios distintos. Uno, la relación enfermiza y patológica individual. Dos, la relación, digamos, de ustedes frente al mundo, frente a la vida, en su apertura con el mundo de cada uno de nosotros. Y luego la tercera fase ha sido la relación de si esta sociedad, en esta sociedad, con su organización y sus estructuras, podemos tener un amor sano y una libertad sana y no tener un miedo al amor y a la libertad. Entonces, lo que les he querido decir en los tres casos es que tenemos que hacer un análisis de nuestra conducta, tenemos que hacer una reflexión sobre este mundo para construir entre todos, a nivel íntimo, a nivel interior, a nivel personal, con un proyecto de vida, y a nivel social, un amor sano y una libertad sana, que no haya miedo a la libertad, como decía Erich Fromm en su famosa obra El miedo a la libertad. Por tanto, les animo a todos ustedes a tener un amor sano y una libertad sin miedos. Y ahora quisiera despedirme ya de todos ustedes y darle las gracias a todos los que entran en el blog, a todos los suscriptores y a todos aquellos que nos envían correos y nos animan con sus mensajes a seguir este trabajo, que queremos que sea un trabajo liberador y que, como les he dicho muchas veces, no realizo yo solo, sino que realiza un señor que hay aquí detrás de la cámara, que se llama José Luis Chinesta. Sepan ustedes que, aunque ustedes me ven a mí, este trabajo sería imposible sin la labor y sin el trabajo de José Luis. Bueno, como he dicho, gracias a todos ustedes y anímense de verdad a ser verdaderamente amorosos y a ser verdaderamente libres. Gracias.